non sa acompañar el evento, jornada así de captación de donantes, estuvo en el voluntario. Bueno, hace un trabajo lindísimo. Bueno, si van el día de teatro, es el chico de la obra, la van a ver a ella porque tiene una intervención ahí de acompañamiento del profesor entre obra y obra. Y además ahora le quiere obsequiar a Héctor y a todos los presentes un cuentito. A ver si quieren aceptar. Todas tienen. Sí. ¿Vos tenés? No. Bueno. A ver. ¿Quién de ustedes nunca fue cholula? No. Todas hemos sido cholula. Yo soy, fui y seré de Fernando Bravo. Ah. Ah, morocho, tostado divino. Recuerdo que en marzo de 1997 lanzó un concurso en radio. El premio, un viaje. Ahí estaba yo, fanática de él. Era la época que todavía estaban los teléfonos a disco y tenía 5 minutos para entrar, de 12:25 a 12:30. Y ya casi sin esperanza. Marqué de repente, ¡Bravo 1030! ¿Quién está en el aire? Yo, Hilda de Tortuguita. ¡Ah, Hilda! ¿Cómo te va? Bien, pasá la receta. Bueno, pasé la receta. Me temblaban las manos, el cuerpo. Bueno, llegó el día del sorteo. Un viaje. Mucha gente por los nervios fuma, otra toma café. Yo no. Bueno, ya tenemos el ganador. Oh, no. ¿Por qué ganador? Pensé yo, tiene que ser ganadora, yo quería ganar. Su número de documento empieza con 3 millones. Dije, ese viejo como yo, ¿vieron que cuando sacan el cálculo de edad? Sí, el 490. Y yo, 413. ¡No! ¡Yo gané! Me temblaba la mano. Al minuto llama. Sí, soy yo. Sí. Bueno, te esperamos el jueves para retirar el premio. Llegó el jueves. Investidita, Radio El Plata. La plana mayor de Radio El Plata. Ahí estaba el gerente general que había venido de Corrientes a entregarme el premio. Me entregaron el premio, cambio de fotos, abrazos, besos, hablar por radio. Bueno, fui a mi casa. Llegó el día, la noche anterior al viaje. Ahí preparé mi valija pequeñita, empujando la ropa. La mañana fui al aeropuerto. Mi valijita. Subo al avión. Poco tiempo de viaje. Llego a otro aeropuerto, bajé. Parecía mentira. Subí al taxi que me llevó unos kilómetros. Miraba para un costado ese verde divino, ese olor que se sentía. Y habíamos estado una media hora de viaje cuando el chofer gira y me dice, Madame, su destino. Bajé, miré. El hotel, 5 estrellas, no lo podía creer. Y sí, no podía creerlo donde estaba. Giré y vi los dos hermanos, el pan de azúcar, Brian, sí. Muy bien, Hilda. ¿Te la comieron? Sí, ¿sabes que sí? ¿En serio? Sí, te has comido la torta. ¿Eso por contar? Sí, pelito. Muy lindo. Gracias. Yo comí una torta de día. Creía que era mía. ¿Por qué no te habían dado una porción? Tenía un gordito en la torta.